Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy nos vamos de compras. Acompáñenme. Así es amigos, el día de hoy nos tocó hacer despensa de nuevo, pero nos venimos directo a Soriana, ya que por ahí vi que había varias ofertas y quiero hacer la comparación qué tanta diferencia hay con Casa Ley. Nada más yendo aquí me doy cuenta que el kilo de aguacate está igual amigos en 90 pesos, también por aquí el kilo de manzana verde en 42. Los precios muy similares a Casa Ley, tal vez algunos 50 pesos de descuento o tal vez algún peso en variaciones. 55 pesos el kilo de tomate, este también está casi a la par que en Casa Ley. Por aquí podemos ver también en 54 pesos el kilo de papa. La verdad es que no hay mucha diferencia amigos y el surtido es casi igual. Yo creo que tal vez en Casa Ley hay un poquito más de surtido en cuanto a fruta y verdura. Aquí en Soriana se ve que la distribución ha estado un poquito pobre, porque por aquí algunos estantes amigos se ven vacíos o aún falta que los rellenen. Eso sí amigos, me llama un poco la atención que son las 3 de la tarde y el supermercado está bastante solo, hay muy poca gente. La verdad es que últimamente la situación en Culiacán, Sinaloa no se ha compuesto. La gente solamente sale a hacer las vueltas que necesita y se regresa rápidamente a casa. Vamos a llevar un poco de verdura y un poco de fruta, algunas cosas que necesitamos para pasar la semana, y también vamos a dar una vuelta aquí por los detergentes, también por algunas cosas del hogar que nos hacen falta. Vemos algunas ofertas, aquí 21 pesos los detergentes, el Fabuloso en sí. También por aquí vemos que hay bastante surtido de papel de baño, 32 pesos Kleenex. Este es el que compramos en casa y la verdad es que está casi el mismo precio que Casa Ley. El Leo puedes encontrar como 50 centavos un poco más barato o tal vez un peso más barato. La verdad es que no hay mucha diferencia. Aceite 3 en 1, 45 pesos el litro. Muy similar también como lo hemos visto también en Casa Ley e incluso en Walmart. Aquí vemos algunas ofertas también en el pollo, 45 pesos la cartera de pollo. Por aquí vienen algunas pechugas, también algunas otras partes. El pollo completo en 139 pesos. Precios muy similares también como lo hemos visto en Casa Ley. Igual de la misma marca Bachoco. Por aquí también vemos que también puedes encontrar algunas cosas ya hechas para preparar solamente para freír, como alitas, algunos boneless y también por ahí algunas papas hash brown. 74 pesos amigos del paquete de chuleta de puerco. Aquí también vemos que hay bastante surtido. La verdad no vamos a llevar nada de esto, vamos a llevarnos algunas carteras de carne de res para hacer milanesa. También vemos que tienen bastante surtido ya de carne de pollo picada. Hay algunas ofertas también en la rachera de su carne, ese siempre lo vemos también en Casa Ley. 58 pesos amigos el kilo de frijol, muy similar también como lo vemos en Casa Ley y también por ahí en Walmart. Hay bastante surtido, aquí no podría decir yo que desabasto. La verdad es que últimamente la situación en cuanto a surtido en los supermercados se ha compuesto bastante. Ya no hay desabasto como las primeras semanas de septiembre, que por la incertidumbre de todos los camiones que están incendiando, hacían falta algunas cosas en los supermercados, también como en Otso y en otras tiendas de conveniencia. Y algo que me gusta muchísimo a mí, amigos, es la lata de frijoles refritos de Carnes Garibaldi. Un saludo para toda la gente de Jalisco. La verdad es que cada vez que voy a Guadalajara me gusta muchísimo llegar a comer carnes en su jugo, Carnes Garibaldi. Patrocíneme, que soy fiel consumidor. Y el día de hoy amigos también tenía planeado pasar por el apartado de los juguetes, pero desafortunadamente acaban de mover toda la juguetería al otro extremo de la tienda y no hay nada exhibido. La verdad es que yo creo que solamente están sacando todo el repollazo que les quedó del año pasado. Como lo vimos anteriormente en Woolworth, la verdad es que no ha llegado mucho surtido de juguetería últimamente. Yo creo que es por la falta de venta. Tal vez las tiendas estén pidiendo menos mercancía, ya que la gente últimamente se está absteniendo en sus compras por la situación económica que está bastante precaria. Mucha gente está decidiendo solamente gastar en lo básico. Últimamente los restaurantes y gente que se dedica a la comida está sufriendo unas grandes pérdidas, ya que la gente no está comiendo en la calle, tampoco está saliendo al cine ni ninguna otra actividad. Sobre basta decirles que el fin de semana pasado el estadio de béisbol estuvo bastante solo. A pesar de que la primera semana sí hubo bastante afluencia, esta semana yo creo que ni siquiera llegaron a las 300 personas. Y aquí podemos ver algunos descuentos amigos en los cereales. En el 2x1 tienes el 50% de descuento, tanto en Nestlé, por ahí también en Oreo, Zucaritas y otros. Pues de verdad es que yo no como este tipo de cereales azucarados, así que lo vamos a dejar pasar totalmente. Vamos a pasar aquí al apartado de la leche amigos, vemos que tiene gran variedad. Aquí nosotros vamos a llevar uno de Lala deslactosado, que es la que tomamos, y vamos a seguir haciendo algunas de nuestras compras, tratando de hacer rendir el dinero amigos, porque últimamente ha estado bastante difícil la situación. Y algo que me llamó bastante la atención amigos es esta promoción en el café. Desafortunadamente últimamente me está causando bastante ansiedad, así que lo vamos a dejar pasar. Ya por último amigos, vamos a pasar aquí a comprar una barra de queso, tal vez algo de pan. Podemos ver que ya están poniendo bastante surtido amigos por el pan de Día de Muertos.
La verdad es que a mí me gusta muchísimo, solamente que el día de hoy ya estaba bastante seco, como que el día de hoy no hornearon. Todas las piezas que podemos ver aquí se ven muy bonitas, pero la verdad es que ya estaba bastante duro el pan, así que tal vez en otra ocasión vengamos a comprar algo aquí a Soriana. Eso es algo que les quiero recomendar muchísimo, amigos, porque toda la panadería de Soriana está muy buena, así como las donas fritas. La verdad es que 10 de 10. Y si vienen a partir de las 6 de la tarde, pueden encontrar promociones en la panadería ya con el 50% de descuento. Este pan de Día de Muertos, amigos, glaseado de Hershey's, la verdad es que se veía muy apetitoso, pero como les comento, ya estaba bastante duro. Parece que este pan ya tenía algunos días ahí en los anaqueles. Aquí también podemos ver algunas ofertas, amigos, en la margarina, 50% de descuento en la segunda pieza. Pues la verdad no es el tremendo ofertón, pero vamos a seguir buscando y recorriendo algunas cosas que necesitamos para llevar a casa. Algo que me gusta aquí de Soriana, amigos, es que puedes encontrar un poco más de surtido en cuanto al queso y los embutidos. A diferencia de Casa Ley, aquí puedes encontrar algunas cosas importadas, al igual que Walmart, pero la verdad es que últimamente los precios han estado subiendo bastante. No sé ustedes, amigos, si están viendo mis videos en otra parte de la República Mexicana, déjenme en sus comentarios si los precios en su ciudad son más baratos o son más altos. Ya que todos los culichis, a partir del mes de septiembre, hemos visto un incremento en toda la canasta básica aquí en la ciudad. No sabemos si es por lo que está sucediendo últimamente, ya que a las empresas les está haciendo más costosa la distribución para surtir todos los supermercados, ya que por ahí los amantes del ajeno se están robando algunos camiones y por ahí se dice que los seguros ya no están cubriendo, así que yo creo que las empresas están subiendo ese costo extra al consumidor. Y algo que me gustaba a mí muchísimo aquí de Soriana, amigos, es que antes tenían un muy buen surtido de figuras Marvel Legends, pero desde hace unos años ya no están surtiendo nada de esto aquí en Culiacán, Sinaloa. He visto que en estos Sorianas de otras partes de la República Mexicana sí llega gran surtido, por ahí algunas figuras incluso exclusivas. No sé qué está sucediendo con la distribución aquí en la ciudad, pero eso solamente son malas noticias para nosotros, ya que en esta sucursal, amigos, siempre me encontraba figuras con descuento. Y nada, amigos, como pueden ver, los precios son muy similares a Casa Ley y a Walmart, así que llevamos unas cuantas cosas para pasar los días y seguir pasando esta situación que estamos viviendo en la ciudad y esperar que las cosas mejoren. Aquí ya por último, amigos, podemos ver que ya está todo el apartado navideño. Puedes encontrar toda la decoración para tu casa, desde el pino de Navidad, así como esferas, entre un montón de cosas más. La verdad es que está muy bonito, solamente que también los precios en esta mercancía están bastante altos. Y una de las cosas que me molesta muchísimo aquí en Soriana, amigos, es que solamente hay dos o tres cajas abiertas y la verdad es que es bastante lento pasar a pagar. Y por lo que he visto, amigos, esta situación también se remonta a otras sucursales dentro del país de México. Y bueno, amigos, ya por último vamos a pasar a comprar una pizza monstruo. Les recomiendo muchísimo estas pizzerías que se encuentran en todas las plazas Soriana de Culiacán. Son unas pizzas que creo que son locales de aquí de Culiacán. La verdad es que están muy buenas. Yo aquí me compré una de champiñón con tocino por tan solo 160 pesos. Es una pizza familiar que te puede alcanzar hasta para 3 personas. Se les recomiendo muchísimo, amigos, y sobre todo que la coman bastante caliente, porque una vez que se enfría no está tan chida. Y quiero aprovechar, amigos, para agradecerle a todos los que han estado dando like, compartiendo los videos y comentando, apoyando este canal con esta situación que estamos viviendo últimamente. Me ayudan bastante a crecer en las redes sociales y la verdad es que se les agradece. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.